Hola, bienvenidas, bienvenidos a una nueva clase de guitarra para niños y niñas. Espero que la estén disfrutando tanto como yo. Vamos a empezar con nuestra escala de re menor, la relativa menor de fa mayor. Y aquí viene una pregunta, bueno, ¿qué hace el sostenido dentro de la familia de los bemoles? Ajá. En este caso estamos utilizando este do sostenido para que la distancia con el re, que es la nota fundamental o la nota inicial de nuestra escala, la escala se llama re menor, significa que la tónica o el nombre propio, ¿verdad? Es re. O sea, es como si yo tuviera una escala, sería escala de Ana María. Entonces la nota inicial sería la nota Ana María, si es que esa nota existiera. Entonces, este es el nombre propio de la escala. Entonces, ¿qué pasa? Que la nota anterior al nombre de la nota de la escala tiene que tener una distancia de medio tono. Y para que esté cerquita, medio tono, entonces le ponemos el sostenido. Entre do sostenido y re hay medio tono, ¿ves? Do sostenido, el segundo traste, y el re que está en el tercer traste. Pero de regreso, sí, ya no, pues ya hay una distancia de un tono, sería el do natural, y su si bemol, que es el característico, como es relativa menor de fa mayor, lleva el si bemol. Igual aquí, ¿no? Aquí es para que la distancia sea de aquí un tono. Entonces nuestra escala de re menor quedaría así, igual anular medio, índice medio, anular medio, índice medio. ¿Okay? La hacemos una sola vez. Esas explicaciones se les van a ser dadas si deciden hacer un curso ya de música, de lenguaje musical, y entonces ahí sí, pues se explica perfectamente por qué, el porqué de esa situación. Muy bien, llegamos entonces a esta canción que está en nuestra página 25, ¿verdad? Recuerden que este método lo pueden descargar en el enlace que ven en la caja de descripción. Y aquí vamos a utilizar, fíjense, vamos a practicar esta canción con puro dedo pulgar, solamente el dedo pulgar. Incluso en las notas que ustedes ven por acá, es puro pulgar, ¿ok? Y la idea es darle el sentido característico, ¿verdad? Esa tercera nota, esa última nota, perdón. Fa del tercer traste de la cuarta cuerda tiene que durar un poquito más. Ok, empiezo. Allí.
ejercicio que tenemos con los acordes sencillos, ¿verdad? Es esta que está aquí. Ya prácticamente se puede conseguir canciones con los acordes que se han visto hasta ahora y ya pues sería muy fácil para ustedes montarla, ¿no? Sería cuestión de ya de escoger repertorio, escoger qué canciones quiere ver. Así como vimos la de Estrellita, también se pueden ver distintas canciones, ¿no? En este ejercicio pues tenemos estos acordes de acá, G, E, M, A, M, D, 7 y otra vez G, E, M, A, M, D, 7, G. Por ejemplo, de G a M, sí, hay que soltar la mano y bajas acá. De M a M, vas a bajar los dedos 2 y 3, fíjate, los dedos 2 y 3 bajas a las de las cuerdas 5 y 4 a las cuerdas 4 y 3 y colocas el dedo 1 en primer traste de la segunda cuerda. Y cuando pasas a D7, aprovechas este dedo 1 aquí y baja el dedo 2 y dedo 3. Y cuando vas de D7 a G, este dedito se va a correr este traste y los dedos 1 y 2 suben. Te haya gustado esta lección y bueno, a practicar, pues a continuar con la práctica y bueno, nos estamos viendo entonces la próxima semana.